Bueno, yo estoy aquí en este momento a través de este corto video para poder hacer lo que llamamos la oración para pedir perdón por nuestros pecados. Si usted es una persona, es un joven, es un hombre, una mujer, es un niño que tiene el deseo de recibir a Jesucristo como su Señor y su Salvador, yo le voy a enseñar cómo usted lo puede hacer. La palabra de Dios es clara y acá está una palabra muy poderosa que vamos a leer. Dice la palabra de Dios en el libro de Romanos. En el libro de Romanos dice la palabra de Dios, Romanos 10, 9, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Así que si usted tiene un deseo, un anhelo de abrir su corazón a Jesús y decirle a Jesucristo en este momento, quiero entregar mi corazón, quiero entregar a mi vida a ti, Señor, lo podemos hacer. Verá, simplemente allí en la privacidad de su casa, de su oficina, su trabajo, en cualquier lugar donde usted se encuentre, donde usted pueda estar viendo este video, vamos a orar a Dios. Si usted puede, yo le invito a cerrar sus ojos. Si usted no puede, nomás repita esta oración conmigo. Yo voy a cerrar mis ojos y con todo su corazón repita esta oración. Señor Jesús, en este momento me acerco ante ti, reconociendo que soy un pecador, reconociendo que he pecado contra ti y contra tu palabra. Pero en este momento quiero arrepentirme de corazón. Quiero invitarte a mi corazón. Quiero pedirte perdón primeramente por mis pecados. Quiero que me perdones. Quiero que tu sangre me limpie y quiero abrirte mi corazón y confesarte como mi Señor y mi Salvador de mi vida. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por aceptarme. Te pido que me traigas paz a mi corazón, paz a mi vida. Señor Jesucristo, reconozco que moriste por mis pecados, pero resucitaste al tercer día. Gracias por perdonarme. Amén. Bueno, si usted hizo esa oración, se llama la oración del pecador, la oración donde usted ya es parte de la familia de Dios. Yo le invito a que usted me escriba si usted hizo esta oración y usted me diga qué usted experimentó cuando usted hizo esta oración. Escríbame, también le estaré invitando a que usted visite una iglesia donde se predique la palabra de Dios. Yo le puedo dejar saber dónde se encuentra una iglesia buena para que usted pueda crecer en los caminos de Dios. Así que gracias por estar viendo este video y si usted conoce de alguien que no conoce a Jesucristo, envíele este video para que haga la oración y así esa persona pueda ser parte de la familia de Dios. Bienvenido, le felicito por hacer la decisión más importante de su vida. Que Dios sea con usted, que Dios le bendiga. Adiós.